Muy buenos días, mi gente. Soy Shai Corrales y hoy se pesca. Mi gente, les voy a ser 100% sinceros. Hoy el plan era ir por wahoos y peces pelágicos en general. No se está dando. Hemos tenido un par de piques, pero no hemos concretado. Pero en lo que andábamos alrededor de Isla Cerralbo, vimos que había mucho alboroto y nos acercamos y vemos que hay mucha sarina alrededor. Y pues el capicano ya sabe, no me deja grabar, él no se puede pescar, lo cual a veces me da celos. Pero bueno, mi gente, todo este alboroto que estamos viendo, vemos casi tres tipos de peces: cocineros, pargos y cabrillas. Mi gente, entonces el juego de hoy va a ser pargos y cabrillas. El juego en sí va a ser evitar agarrar cocineros porque hay demonial. Pero bueno, vamos a darle. ¡Uy, uy, uy! ¡Pala bestia! Vamos a poner este lure, es un Ted Lures. Tiene el color de la sardina. Está muy bueno y el capicano lo trae. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se te empedró? Vamos a ver. ¿Sí es? Sí, sí es. Es un pargo perdido y se te había empedrado eso. Atrás de la piedra. A ver, enséñamelo. Eso, ¿con qué fue? Con una rapalita, una fjord. Fjord. Gente, es lo que se hace. Capicano echa la sardina y van a ver ahorita lo que pasa. Ahorita ven lo que les digo. Empiezan los comederos. Esos son cocineros. Ahorita estamos buscando pargos y cabrillas. Si no, ahorita les tiramos cocineros, pero vamos a ver, vamos a esperarlos. Vean, allá se ven las. Les voy a tirar nada más poquito para que vean. Ahí está, tenemos uno. Les digo, mi gente, sí, fácil. Lo que yo quiero es una cabrilla, un pargo. Vente, cocina, rapidito y te regresamos. Ahí está, vámonos al agua. Qué relajo de pesca, qué relajo. Ahí está. Y este es un cocinero, creo. Sí es cocinero. Vente. A ti no te quiero, queremos que brille pargo. Ahí están, ya salió, ya se ve pargo perro, Te siguió a ti, Cano. Salió el pargo perro. ¿Lo agarraste? ¡Eso! Sí, no, yo te digo, yo lo vi. Ven para acá. ¿Qué eres? Que barrilete, creo. Barriletón. Vente para acá. Llegaron los barriletes, los llamaste. No. Este no es barrilete. ¡Ay! ¡Cabrillón! ¡Mano! Aquí está. ¿Cabrilla también? Se siente. Pargo perro, cabrilla. ¡Pargo perro, eso! Mira. ¡Ay! ¡Buenísima! Ahí está, mi gente. Las capturas. Nada más no me vayas a enterrar eso. Pues es que empezaba a vibrar como barrilete. Y ahí está, mi gente, miren. Una buena cabrilla sardinera con un Ted Lures. Ya saben, mi gente, de venta en Tridente Fishing Taco. Y miren, está igualito una sardina. Vamos a seguirle dando, que está bueno el pique. ¿Se te fue? ¡Ah, mira, traes! Mendigo, ¿cómo le haces para sacar a los pargos? Vamos a ver, vamos. La rapada. ¿Cómo vas a estar acá en la cabrilla? Ahí está. ¿Cabrilla? Parece. No, es cocinero. No, sí, es pargo perro. Oh, sí, es pargo perro, Ahí está. Ahí está, mi gente. Logramos el cometido. Parguito y cabrilla sacamos. El Ted Lure está con todo, ¡Ay! El capi trae. No, hombre. Parguiza, mi gente, parguiza. Vamos a liberar, está muy chiquito. Se van como si nada. ¡Eso! Aguas, te voy a agarrar un pargo.
Vente para acá. Vente para acá. Es un espargo. Se me encuevó. Ya se desencuevó. Ya se desencuevó. Sí se ve encuevado. Vente. ni aunque me hagas trampa. Ahí lo traigo. Lo que sea que sea, traigo. Pero acá seguro que es parguito o cabrillita. ¿Cómo está? ¿Qué te dije? Parguiza. Vámonos al agua. Pez en la línea. Y es un pargo perro. Eso quedó. ¡Ey! Otro parguito. Mi gente, definitivamente hoy queremos pargo. ¡Ah! Cochitaxi no, guácala. Cochitaxi no. Vean eso, por Dios, ¿qué está pasando? Aquí dicen que ustedes nada más echan a perder la fiesta. Ahí está. ¡Ay! ¡Claro que tenía que agarrar uno de estos! ¡No! ¡Vente para acá! ¡No lo vayas a perder! Por eso no me gusta que estén aquí entre todo el relajo. Por supuesto, no me podía ir sin uno de estos, ¿verdad? Ya me había tardado. A ver, patito, ¿qué traes? Y acá sí, ya te quitaste uno. Ahí está, patito, vámonos. Por chismoso. Ay, mi gente. Obviamente, eso fue sin querer, ¿eh? No crean que yo ando tirando los pelícanos. Vamos a seguirle. Aguántame, que esto pinta bien. Pinta muy bien. Vamos a ver. Aventé un casteo largo. Vamos a ver qué es. Cano, si pinta como lo que creo que es, ¿eh? Es una cabrilla. Es un cabrillón, sí, mira. Grandísimo. Récord mundial. Miren, mi gente. Esto está de risa. Aquí no le tienen miedo a las tallas, ¿eh? Cabrillón. Un jaboncito. Bueno, mi gente. Qué día de pesca, ¿verdad, eh? Parguiza. Teníamos rato que no nos topábamos así a los pargoperros. Pargo perro, pargo alazán, pargo amarillo. Mi gente, cabrilla, jabones. Nos tocó de todo. Ah, y obviamente lo que dijimos, cocineros. ¿Barrilete? Ah, sí, barriletes. Mi gente, está loquísimo. Cuando la sardina está así, pues no sé, simplemente los animales se meten y nos tocó. Porque honestamente habíamos venido muchas veces por pargos y cabrillas y no nos habían tocado, ¿eh? Y más que ese pargo, es bien quisquilloso. O sea, le tienes que tirar con, lo tienes que cebar, con carnada muerta, hilo súper delgadito, pero hoy le valió. Pero bueno, mi gente, vamos a cerrar el video con eso. Si les gustó, denme un like, suscríbanse al canal y no olviden dejarme un comentario. ¿Cómo cocinan esos pargos? Nosotros, la verdad, llevamos varios para comer y llevamos muchísimos, pero hoy sí nos llevamos unos buenos pargos. Pero bueno, mi gente, nos vemos en la siguiente pesca. ¡Hasta luego!